Vamos a hablar de lo que son las prácticas basadas en la evidencia. No porque haya mucha, hay bastante malentendido, hay confusiones. Vamos a hablar de resistencia a utilizar estas prácticas, tanto de quienes lo llevan a la práctica y los investigadores también. Y luego vamos a ver recomendaciones, una disculpa. Quizás no llegue a ver todo esto, pero voy a tratar de ver la mayoría. Cuando no llegue, les voy a avisar qué parte me salteé cuando llegue a saltear algo. Enseño mucho. En los Estados Unidos lo que me gusta hacer es empezar con una historia. Una historia que sea memorable y de hecho tenga un punto, un final. Esta es el Hospital Psiquiátrico del Estado de Trenton en Nueva Jersey. Esta es una foto del comienzos del siglo XX. El encargado o director era en ese momento Henry Cotton, de 1807 a 1930. ¿Quién lo conoce? Yo no lo conocí a Henry Cotton, la verdad, no lo supe hasta hace una década. Pero es un nombre que creo que todos deberíamos conocer dentro de la psicología clínica. Henry Cotton era en ese momento muy prestigioso, en todo el mundo respetado en el campo, y tenía una idea. Su idea, que surgía en el momento, no era solo de él, era lo que llamaba la teoría de infección focal de la psicosis. Y tenía su tratamiento. Conocemos la historia del general Prisers, que tuvo una enfermedad, se le diagnosticó esquizofrenia debido a una sífilis. Pareciera que ese fue el caso. Su idea fue sacar la infección de raíz, ni bien comience la infección en la boca, donde la bacteria comenzaba a actuar. Comenzó entonces sacándole los dientes. Era uno de los pacientes. Pueden leer toda la historia de Cotton en este libro de Andrew Scullin, un historiador británico. Surgió hace una década el libro. Cuando le sacaba los dientes, notaba que quizás una pequeña mejora, lo que él entendía que era la mejor en sus síntomas psicóticos. Algunos pueden haber sido así, otros no fueron, no tuvo, de hecho tuvo lo opuesto. Esto puede quizás funcionar, necesito investigarlo más. Comenzó entonces a sacarle las amígdalas, esperando que eso ayudara más, y siguió y siguió. Después le sacó órganos internos, sacando testículos a los hombres y úteros a las mujeres, vasos, el colon de 600 pacientes. Muchos murieron, no sabemos cuántos murieron como resultado de este tipo de operaciones terribles, y lo hizo durante toda una década. Es ahora una historia muy conocida en Estados Unidos, ahora ya todo el mundo lo conoce. Y de hecho lo invitó a una de las universidades prestigiosas, Princeton en New Jersey, para dar charlas sobre esto. El New York Times habló de sus maravillosos progresos, y finalmente la gente empezó a cuestionar lo que estaba haciendo, y murió en la desgracia, tuvo que detener su práctica. Pero hay dos maneras de pensarlo. Una, que Cotton era una persona muy sadista e inhumana, etcétera, que no creo que sea tan así. De hecho, les preocupaban sus pacientes bastante. Donó mucho dinero al hospital, tratando de conseguir mucho mejor trabajo en su hospital. Pero a mí me parecía que a él, como tanta gente en su momento, estaban confundidos, estaban engañados, porque no tenían las prácticas basadas en evidencia como salvaguarda, y se basaban en su observación directa. Lo que veían o creían ver, solo en la experiencia subjetiva y no datos sistemáticos, como tenían buena intención, pero estaban mal encaminados. Esta es una metáfora para mí, el Gran Cañón en Arizona. ¿Alguien ha estado? Todo el mundo tiene que ir a visitar. Yo he estado ahí 5 veces. Es hermoso, pero también es toda una metáfora, porque hay un cañón gigante en el norte de Arizona, y podemos pensarlo que también hay un gran cañón en nuestro campo.
la práctica de la ciencia. Es una brecha. Es un nombre que está un poco mal, porque medio implica que hay una brecha. Una brecha, yo pienso una grieta, sí, pero esto es un poquito más que una brecha, ¿no? Pero mi amiga Carol Chavels dice, bueno, es como decir que Israel y Palestina tienen una brecha. Si fuera una brecha, es un poquito más, ¿no? Esa franja. Es un cañón, un gran cañón. Lo que queremos decir es que hay una gran división entre la evidencia científica y la práctica rutinaria clínica, lo que sugiere, basado en la mejor evidencia disponible, que hay distintos problemas. Lo que se ha hecho mucho por parte de clínicos es un problema que entiendo en Argentina y en los Estados Unidos también. No conozco ningún país donde no tengan algún tipo de práctica, de brecha importante entre la ciencia y la práctica. Si es un problema en la Argentina, se imaginan que es bastante peor en África. Y en el norte de África, aún peor. Todos tenemos que avanzar mucho y progresar. Otra manera de pensarlo, hay un antagonismo, un disgusto, una falta de confianza entre gente parada de un lado y del otro, lo que impide una buena comunicación. En los Estados Unidos, la gente como yo, trabajando en lo que se llama la torre de marfil del mundo académico, hacemos investigación, interactuamos mucho con pacientes, interactuamos con los que llevan la práctica, la psicología, investigación, se ha hecho mucha investigación con datos que vamos a presentar, y hay otros de datos de otras personas. En los Estados Unidos no investigamos los artículos de manera periódica, para nada. Es difícil establecer una comunicación constructiva cuando ninguno de los lados gasta ningún tiempo, ni energía, ni esfuerzo en molestarse en hablar con la gente del otro lado. Entonces, hay algo que hay que mejorar de ambos lados. Una propuesta que ha surgido tratando de generar un puente en este sentido es lo que es la práctica basada en evidencia. Lo muestro como un banquito, porque en general se lo considera como un banco de tres patas. Es un concepto que surgió de la Universidad de McMaster en Canadá, importado de Gran Bretaña por parte de David Sackert. Esto significa que hay tres patas en este banco. La mejor evidencia de investigación. Uno puede decir que no sabemos que esto sea correcto porque esto va cambiando y, por supuesto, esto es provisional. Podemos decir es la mejor evidencia disponible actualmente, pero es mejor tener una buena evidencia que ninguna en medicina, en psicología. Tenemos los valores de los pacientes y la experiencia clínica también. Eso es un poco más borroso, es un concepto más difícil de lo que pueden pensar todos. En mi punto de vista, y alguno puede no estar de acuerdo a mi punto de vista, en general hay que tener la mejor prioridad en lo que es la mejor evidencia obtenible, pero muchas veces no se comparte. No quiero molestar a nadie, a veces uno tiene que decirlo. La Asociación de Canadá ha adoptado este punto de vista, que se debe dar prioridad siempre cuando hay algún conflicto en lo que es práctica basada en evidencia. Hay bastante confusión respecto a este término. No vamos a verlo todo porque no hay tiempo ahora, pero una fuente de confusión es EBP, que es la sigla en inglés, y otra sigla, en español no sé cómo es, pero es EST. Terapias de soporte empírico significan cosas muy diferentes. EST tiene que ver con la terapia, con los tratamientos. Son solo una manera de pensar una de esas tres patas de ese banco de tres patas que dijimos. Entonces, esta otra terapia es una manera de cómo operacionalizar esa otra pata. Yo estoy hablando de un proceso. No estoy diciendo de entrada qué tratamiento funciona ni qué modalidad terapéutica va a ser la más efectiva. Simplemente dice lo que tiene que hacer para hacer un practicante eficaz es utilizar la práctica basada en evidencia todo lo más posible dentro de los valores del paciente y la experiencia de usted como clínico. Quizás esto es mejor ahora, pero tengo todavía mis dudas.
de que parece que una gran cantidad, en este caso 18%, casi un 20% de estudiantes de ese programa de psicología clínica parecen estar confundidos un término con el otro. Uno no necesariamente tiene que estar de acuerdo con lo que quiere decir un concepto, sino que hay que tratar de entender lo que es el concepto más ampliamente. Algunos de estos, de ustedes los deben conocer, pero bueno, esta práctica basada en evidencia es como una jerarquía, una escalera de evidencias con cierta base de evidencia que es más confiable que otra. Comenzamos desde abajo, lo menos confiable, los editoriales y opiniones de expertos. Para ser honestos, yo ni siquiera lo pondría aquí, la opinión de expertos, pero bueno, alguien puede estar en desacuerdo y lo vamos a ver. Informes de casos, series de casos, estudios de casos, estudios cohortes, los estudios clínicos randomizados y revisiones sistemáticas. A medida que vamos hacia arriba en esa jerarquía, la idea es que estamos llegando a mayor y mayor nivel de certidumbre. Nunca vamos a tener una certidumbre total en la ciencia, esto es así, pero estamos eliminando más fuentes de errores y lo vamos a explicar enseguida. Esto es algo que siempre se falta. Algunos colegas dicen, estos estudios controlados, randomizados, tienen sus problemas, especialmente por parte de los que llevan a cabo estos estudios, las empresas, pero nos han eliminado, pero sí han eliminado una gran cantidad de fuentes de error humano, como aquellas que Henry Cotton aplicaba y sigue engañando a mucha gente diariamente. Una de las fuentes de confusión no siempre obtuvo la atención que necesita. La palabra evidencia parece sencilla, no lo es. Para entender esta diferencia, uno tiene que considerar otras cuestiones también. Con la práctica basada en evidencia, hay mucha gente, fanáticos, que proponen lo que son psicoterapias cuestionables. Les voy a dar un ejemplo enseguida y me disculpo si ofendo a alguno al hacerlo. Tenemos algo que decimos en Estados Unidos, lo que es fácil, ¿no? Lo que es, ¿quién está de esa, quién no ama a su mamá y el pastel de manzana? Digamos, esto es algo cotidiano, algo de todos los días. Todo el mundo quiere decir que su técnica es basada en evidencia. Mucha gente dice, sí, sí, yo hago eso, práctica basada en evidencia, en el psicoanálisis que hago. Hay gente que hace terapias energéticas, también lo dice. Tienen razón, no la tienen, bueno, depende de lo que queremos decir con evidencia. Este es un ejemplo que me recibí en mi casilla de correos hace unos pocos meses. Seguramente alguien acá en la sala lo practica y se me va a venir encima. Me disculparé después, pero a mí me gustan los tambores, me parece muy divertido. Pero yo no llamaría a tocar el tambor ser una técnica basada en evidencia, como ellos mismos dicen. Uno puede hacer ciertos ritmos y mejorar la depresión, el uso de sustancias. Parece algo divertido, no estoy opuesto a esto, pero no lo llamo basado en evidencia. Ellos acá lo dicen. Y no hay nada, ningún estudio controlado, no hay ningún estudio no controlado que muestre que esta técnica funcione para nada y mucho menos para la depresión. ¿Qué sucede? ¿Están mintiendo? No, usan la palabra evidencia de manera bastante diferente a lo que usamos nosotros. Para entender la diferencia tenemos que ver la diferencia entre empirismo naive o inocente y empirismo sistemático. Naive quiere decir que simplemente pueden confiar o van a confiar en la impresión que uno ve con lo que uno ve con los ojos. Lo que veo es lo que hay, lo que es. Y con eso tengo todo. Ahora, el empirismo sistemático significa veo lo que veo, pero lo tengo que refinar, lo tengo que mejorar y asegurarme por medio de técnicas sistemáticas. Lo que queremos decir con práctica basada en la evidencia no es algo naive, porque podemos vernos engañados con solo lo que vemos a través de nuestras impresiones sensoriales. Tenemos que asegurarnos de que tomamos ese concepto y lo mejoramos con las técnicas de este tipo, sistemáticas, de investigación.
Entonces, vamos a hablar un poquito de las fuentes de resistencia, la práctica basada en evidencia. Vamos a hablar un poquito en profundidad después. Vamos a hablar de las fuentes psicológicas de resistencia. Bueno, creo que nos incluimos todos aquí. Para mí, una de las fuentes de evidencia más importantes para la práctica basada en evidencia es lo que los filósofos han llamado el realismo naive. Rawls y Ward lo han incorporado a la psicología. Este realismo naive es la creencia de que el mundo es exactamente como lo vemos, es decir, podemos confiar los datos crudos de nuestras impresiones sensoriales. Analiza un árbol y punto final, es lo único que necesitamos saber, lo observamos. Bueno, creo que hay una realidad en un realismo postmodernista, hay un árbol ahí, pero la investigación psicológica nos ha dicho en las últimas décadas que es un realismo naive, incorrecto. Hemos visto el mundo en parte como es, pero también tenemos que ver el mundo como una función de nuestros preconceptos, el mundo en función de nuestras inclinaciones, sesgos e hipótesis. Entonces, el mundo es en parte como es, pero nosotros sabemos que en parte que lo construimos. Y en parte porque este realismo naive ha incorporado muchas prácticas muy buenas. Yo incluso también trabajé, sin duda, en la Biblia lidera, pero yo creo que, y pensé que podía confiar en lo que veía, pero después empecé a aprender las cosas de otro modo. Entonces podríamos pensar, bueno, ¿para qué voy a necesitar métodos de investigación si después de todo puedo confiar con lo que yo observo? Y hay muchos enunciados, ¿no?, que dicen, bueno, ver es creer, lo vi con mis propios ojos, ¿no? En inglés es lo que ves es lo que tenés. Hay muchísimas frases ya hechas con la idea del realismo naive, ¿no es cierto?, de Groucho Marx. ¿Me vas a creer a mí o a tus propios ojos? Bueno, sin dudas la idea está, y para poder desbancar al realismo naive es falsificar ciertas cosas en psicología. Ahí es donde podemos decir que la mejor evidencia son ilusiones visuales. Hay una imagen que muestra justamente que si uno les da ilusiones visuales a los alumnos, van a ver cómo ciertas cosas empiezan a expresarse. Por lo tanto, es una fuente para analizar, pero es un punto valioso. Acá tenemos algunos ejemplos, el mío favorito. Sin dudas, y les aseguro que esta diapositiva no se mueve, no tiene movimiento de animación, es estable, y el cerebro de ustedes es lo que genera movimiento inducido. El cerebro de ustedes está imponiendo este movimiento en la diapo. Esta también es otra que no tiene movimiento. ¿Qué vemos acá? Bueno, vemos cuatro círculos que no se superponen en realidad, están perfectamente concéntricos y no se superponen. Si ustedes achican un poco los ojos, bueno, se van a dar cuenta, lo que se llama aceptar el error, reducir el error. Pero lo increíble de estas ilusiones es la impenetrabilidad cognitiva que generan, es decir, yo no puedo ponérmelo en la cabeza, incluso no lo termino de entender y lo vi miles de veces, no puedo entender cómo no se superponen. Y estas mesas que seguramente han visto, de Shepherd, estas dos mesas que se superponen y son exactamente idénticas. Este también lo conoce, quizás, es muy bueno, la ilusión del tablero de ajedrez con las A y D, A y B, que son idénticos en realidad. Fíjense, se ve A se ve 10 veces más oscuro que B, pero en realidad exactamente son iguales, la iluminación es lo que lo cambia. Las tabletas estas también, ahí ve que son iguales, y la iluminación es lo que genera una ilusión. La luz lo que juega. Dos perros idénticos también, ¿no? Se ven distintos, pero en realidad son exactamente iguales. ¿Qué pasa con esto? ¿Y la psicología? Bueno, la evaluación de la psicoterapia, sin dudas, es un proceso cambiante. Change we can believe in, el cambio en el que podemos creer, era el eslogan de Obama. Y el cambio en el que creemos es obviamente lo que debemos evaluar nosotros como profesionales. Si vemos el cambio, bueno, lo vemos como un cambio creíble, es algo en que tenemos que confiar. Y recordemos también que la psicoterapia es un proceso cambiante de evaluación. Queremos ver el antes y el después. Vemos primero entonces, o creemos lo que sucede,
y decimos primero, ¿había un cambio real antes y después? Y en el número dos, si hubo un cambio real, ¿se debió por lo que hice o a lo que hice o algo distinto? Bueno, creo que tienen este tipo también, ¿no es cierto?, de programas, el antes y el después. Esto lo ven según en las publicidades, el famoso antes y después del sobrepeso, después de realizar algún programa, cambian. Es lo mismo que la psicoterapia. Bueno, imagínense si fuera al revés, si pensáramos que la mujer de la derecha era antes y estuviera a la izquierda. Bueno, no nos daría ninguna efectividad. Y hay que pensar que, imagínense que por cada persona como ella, 99 quedaría igual. El mayor problema del que nos olvidamos es que, aunque sea cierto que esto es un antes y un después, y aunque los resultados sean los típicos, en Estados Unidos hay un comercial que abajo dice, los resultados puede que no sean exactamente iguales al que ve aquí en la foto, y lo tenemos que ver, ¿no? La letra chica. Pero aunque fueran, sigue siendo difícil de interpretar y de entender, porque ella bajó de peso después del programa, pero ¿bajó de peso debido al programa? ¿Debido a la terapia? Bueno, quizás lo tuvo que hacer 200 veces. Eso no lo sabemos. Sabemos que los que realmente bajan de peso tienen que hacer ejercicio y un poco más de esfuerzo, ¿no? Y a veces los cambios son sutiles y son difíciles de identificar, lo cual sería un problema, ¿no? Bueno, dice, en solo 2 semanas Robert perdió sus anteojos, en realidad. Así que son ejemplos graciosos. Y este no es tan gracioso. Es una cita de un libro de Robert Doss. Bueno, falleció hace unos años. En realidad, él citaba a un profesional muy reconocido de un tratamiento muy importante, un tratamiento muy utilizado en los 40 y en los 50 de los Estados Unidos por trastornos severos, especialmente trastornos psicóticos. Y eso es lo que decía este otro profesional, una persona muy inteligente. Soy un observador sensato y concluyo que la vasta mayoría de mis pacientes mejora y no empeora después de mi tratamiento. Entonces, ¿cuál era el tratamiento de esta persona? Bueno, les voy a mostrar el tratamiento y la persona que hizo este enunciado. Era lobotomía prefrontal, que la mayoría de la gente ahora considera uno de los fiascos, si no el mayor fiasco de salud mental. Bueno, la persona que está ahí es la persona que hizo esto. Freeman realizó más o menos 5.000 lobotomías. Ahí lo vemos utilizando este procedimiento de ISPEC. Otros, bueno, se han hecho cerca de la Universidad de Emory, donde yo trabajo. La lobotomía era, bueno, enteramente inefectiva e incluso empeoraba a los pacientes. Sin embargo, muchas personas como Freeman aseguraban que era efectiva para la depresión, esquizofrenia y otros trastornos. Bueno, era cruel. Bueno, quizás Freeman era un poco sádico, pero la mayoría no, quizás la mayoría que practicaba lobotomía tenía buenas intenciones. Creo yo que veían un cambio cuando el cambio no existía, o veían un cambio y no lo interpretaban correctamente. Y no era solamente Freeman el que estaba equivocado. El comité del premio Nobel de 1949 le dio el premio Nobel a este hombre, Erasmo Nis, el neurocirujano portugués, responsable principalmente por importar la lobotomía. Fíjense, lobotomía, que está aquí, con las fibras de la materia blanca en la corteza y el hipotálamo y las áreas inferiores. Estaban convencidos de que Moniz estaba en lo correcto al haber logrado este gran avance, supuestamente. ¿Qué más tenemos? Hay otros tratamientos. Si conocen la historia de la psiquiatría, seguramente entienden estos tratamientos, que bueno, no los vamos a ver en profundidad, pero se creían que eran efectivos, estas sillas con inclinación, con movimiento. Aquí, por ejemplo, cuando fue la situación y el contexto de la declaración de independencia de los Estados Unidos, bueno, abajo, también los pacientes que estaban aquí en estas especies de jaulas o cunas para tranquilizarlos en sus ataques y convulsiones. Así que lo sorprendente es, sin dudas, los procedimientos crueles que se hacían. Y es importante pensar que en aquella época muchas personas con buenas intenciones estaban seguros de lo que hacían, hasta creían y confiaban en un realismo naive. Creían
en los datos crudos de sus impresiones sensoriales. Y David Healy, un psiquiatra muy conocido, que también hizo grandes aportes. Me gustan las cosas que hizo, pero también, bueno, él escribió esto: cuando los tratamientos funcionan, la condición que se trata desaparece y no necesitamos ensayos controlados randomizados para ver que esto suceda. Bueno, no estoy tan segura, ¿no es cierto? No sé si estos tratamientos se utilizan en Argentina, pero en Estados Unidos los programas de Scare Straight fueron populares en los 70 y siguen utilizándose. ¿Sí? Algunos dicen que sí. Bueno, en New Jersey comenzaron en los 70. Si no sabemos lo que son los programas Scare Straight, la idea es que se tomaban adolescentes, por lo general, que parecían estar en riesgo de delincuencia porque habían hecho algunas cosas, algunos delitos, se los ponían en una prisión y se encontraban con otros prisioneros que básicamente les decían: vos no querés convertirte en lo que yo me convertí, te cometiste un error, pero bueno, si seguís haciendo lo que yo hago vas a arruinar tu vida como la arruiné yo. Así que los asustaban, ¿eh? Scare straight, te asusto de inmediato, de repente. Así que bueno, no sé si era una terapia buena. El problema es que los estudios controlados mostraron que no funcionaban. Y un meta-análisis incluso dijo que esta intervención aumentaba la tasa de delincuencia, o sea, tenía el efecto contrario, pero no fue una intervención efectiva. Y cuando se preguntó justamente al productor, el remaker de un film reciente, se le preguntó justamente esto. Un periodista le dijo: ¿por qué estás promoviendo esta intervención si el estudio mostró que no funcionaba? Y el productor dijo lo siguiente: bueno, yo estoy viendo una mejoría con mis propios ojos. Estoy ahí en cada una de las tomas de la filmación. Así que, bueno, realismo naive. ¿Qué pasa con las reuniones de crisis muy populares en Estados Unidos? Más o menos 9.000 personas. Y, bueno, de vuelta, la mayoría de las personas tienen buenas intenciones. 9.000 personas aproximadamente fueron a Nueva York y a Washington después de los ataques del 11 de septiembre. Y fíjense este tipo de reuniones y prácticas en donde se intercambian en grupos durante 24 horas, 48 horas después de una situación de trauma, y les dicen que el trauma es como una toxina, es como un veneno que tienen en el sistema y lo tienen que escupir. Y tienen que hablar sobre esto aunque no quieran. Bueno, otro estudio demostró que este tipo de reuniones de crisis, cuando se practican en su forma original, después se fueron modificando, bueno, quizás son mejores, no sé. Habría que ver, pero en su forma original, las reuniones de crisis incluso aumentan el riesgo, ¿eh? En algunos estudios han incrementado los síntomas. Así que, bueno, básicamente puede ser que haya sido así. En el esfuerzo de ayudar a estas 9.000 personas, hayan terminado quizás aumentando el riesgo de PTSD. Así que, bueno, quizás esa fue la idea. Y no voy a decir mucho, pero haciendo que el realismo naive sea un mayor problema, es lo que se llama el punto ciego. Bueno, todos tenemos sesgos y el realismo naive es uno de estos sesgos. La literatura psicológica muestra muy claramente, y Emily ha hecho el mejor punto en esto, muestra que somos muy buenos para detectar sesgos en casi cualquier persona en el mundo, excepto en una persona. ¿Quién sería esa persona? Si no están seguros, mírense al espejo, en ustedes. Exacto. Entonces, la mayoría de nosotros dice: ay, los otros tienen sesgo, los otros hacen tal o cual cosa, pero yo no. Algunos, bueno, tienen este concepto que tiene implicancias también para la elección actual de los Estados Unidos. Pueden leerlo, ¿no? Donald Trump dice que su mayor fortaleza es su temperamento. Algunos no están tan de acuerdo, no importa. Pero para ser justos, no es único, ¿eh? No es el único que tiene esto. Hay otros que no saben cuáles son sus propias debilidades o sus sesgos. Y esto es difícil, porque si hablamos de las falacias, Dostoyevsky, bueno, hablamos un poquito de eso. Y yo enseguida me doy cuenta si mis clientes tienen o no alguna mejora, pero el realismo naive tiene que marcar una precaución en este sentido. Otro problema es que todos tenemos la tendencia a ver patrones. Nuestro cerebro está así, enseguida hacemos conexiones en eventos no relacionados. Fíjense, y esto es lo bueno.
en cualquier deporte, donde tener un brazo tan largo, imagínense lo que podría generar. Es útil, es saludable, porque tendemos a ver patrones y hacer conexiones, pero quizás el peligro es que podamos terminar viendo conexiones entre lo que hacemos como terapeutas y los distintos resultados. Y hay algunos factores de sesgo, bueno, ojo que este es un anuncio falso, un placebo. Los efectos del placebo son una cosa. Los efectos del placebo en realidad creo que se han sobreestimado para muchos trastornos. Pero bueno, hay otros factores que también nos pueden llevar a ver un cambio que quizás sí se esté produciendo, pero no debido a la intervención, pero por nuestra tendencia de ver conexiones entre lo que yo hago como terapeuta y la forma en que reacciona mi cliente o paciente, podemos cometer ese error. Otro muy común es la regresión. Entonces, la regresión es pensar que los puntajes muy extremos después van bajando, tienden a bajar. Y nos olvidamos que los datos han mostrado que nuestros clientes probablemente vengan a nosotros como terapeutas cuando sus tratamientos están en el peor punto. Es justamente la regresión de la media cuando se maximiza. Un paper que se ha escrito en... ¿Cómo tengo tiempo? ¿Sigo teniendo tiempo para la presentación? Bueno, un paper de Psychoscience del 2014, en donde enumeramos, valía 26, pero acá pongo 10 más o menos, me quedan 5 minutos, me dicen por ahí, bueno, voy a hablar más rápido todavía. Efecto de placebo, regresión a la media, y hay algunos ítems muy útiles, lo que decimos con CSTS, son factores confundidores que nos pueden llevar a ver un cambio por el tratamiento cuando en realidad no existe, o a malinterpretar un cambio cuando esté, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Efectos de placebos o efectos novedosos. Hay muchos datos que muestran que cuando los clientes tienen un nuevo tratamiento, por lo general se sienten energizados, con mucha esperanza, y hay datos, ¿no?, de Ken Howard, que muestran que un gran porcentaje del cambio se produce entre la primera llamada al terapeuta y la primera sesión. Es como que ese periodo hace un poco la aparición de la esperanza. O también, bueno, el ejemplo que vimos antes, sabemos muchos ejemplos que cuando las personas buscan tratamiento, también buscan otras intervenciones, intervenciones formales o también intervenciones informales, como hablarle a un cura o a los amigos. Características de demanda, es decir, el paciente le dice al terapeuta que quiere escuchar. Y a veces algunos terapeutas les hacen caso. O también hablar sobre el efecto hola chau, es decir, cuando los pacientes vienen a un tratamiento, por lo general le cuentan al terapeuta lo mal que están, y cuando se van, por lo general le dicen que están mejor de lo que en realidad están. Justificación del esfuerzo, esto es cuando los pacientes dedica mucho tiempo, esfuerzo a un tratamiento, puede que se sientan o sientan la necesidad psicológica de justificar el esfuerzo. Y ahí es como el paciente está 20 años haciendo análisis. Bueno, quizás seguro que va a mejorar en algún momento, pero pasa mucho tiempo y hasta quizás necesitan ellos mismos la necesidad de justificar. Maduración, esto tiene que ver con el desarrollo con el tiempo, no solo para los niños. Sabemos que para trastornos borderline de personalidad, bueno, también pensamos que mejoran con el tiempo, sin dudas hay un crecimiento, un efecto de maduración en los pacientes. Si tratamos a alguien con trastorno de personalidad borderline durante 20 años, podemos pensar que sí, vale la pena el tratamiento. La historia, bueno, aquellos eventos importantes fuera de la sesión de la terapia, que tampoco se tienen que subestimar como fuente de mejoría. Bueno, muchas veces se dice que la vida en sí misma es el efecto psicoterapeuta más importante. El número 9, un poco complicado porque son un poco largos estos dos últimos, pero vemos rápidamente la reescritura en retrospectiva del funcionamiento del pretratamiento. ¿Qué queremos decir con este efecto? Que hay datos de Michael Ross y otros de Canadá de que hay evidencia de que cuando las personas reciben psicoterapia pueden, de alguna manera, reescribir sus memorias o recuerdos iniciales y terminar convenciéndose que mejoraron porque no recuerdan los, digamos, lo peor que fueron los
situaciones iniciales. Entonces, bueno, hay evidencia de lo que pareciera ser un trastorno postraumático, es en realidad una reescritura retrospectiva. Y el número 10 es la ausencia del conocimiento de el contrafacto hipotético. ¿Qué quiere decir esto? Es imposible como terapeutas saber lo que hubiera sido una situación controlada. El cliente no tiene forma de rebobinar y decirle, bueno, así hubiera sido para mi cliente si no hubiera hecho el tratamiento. Eso no es posible. Como resultado de esa ausencia de conocimiento, podemos estar engañados. Por ejemplo, lo que eran antes las reuniones de crisis. Y además, en algunos estudios, esto se ha estudiado, fíjense, un estudio de Mayo y otros del 2000, personas que experimentaron accidentes automovilísticos muy terribles y después hicieron reuniones de crisis. Se evaluó el línea basal a los 4 meses, 3 años, y luego en el otro eje el impacto de la escala del evento. Fíjense el de arriba, no importa los círculos, fíjense los cuadrados, son aquellos que tenían altos niveles de traumatismo. Fíjense estos, por ejemplo. Que no tuvieron intervención, nada les pasó con el tiempo. Estaban con una condición normal. Y ahí mejoraron, después de 4 meses. Mejoraron solos. Les fue bastante bien, ¿eh? Sin ningún tratamiento. ¿Qué pasa con los que sí tuvieron intervención? Fíjense la línea. También mejoraron. ¿Qué es lo importante? Se les preguntó a las personas, como hizo Mayo, si la intervención funcionó, y dijeron, sí, para mí funcionó, me ayudó. No, no ayudó, empeoró. Fíjense. Y si se les pregunta acá, en vez de allá, ahí dicen, sí, me mejoró. No, no te mejoró, mejoraste, pero no es que la intervención te mejoró. Y esta, creo yo, es una de las mayores demostraciones. ¿Entendemos algo de esta lectura, de esta presentación? Acuérdense este gráfico de por qué necesitamos realizar ensayos controlados y por qué la evidencia es fundamental. Porque acá están todos engañados pensando que el tratamiento mejoró cuando en realidad el tratamiento no hizo ese efecto. Un punto más importante, un punto clave para tener en cuenta para nuestros alumnos también, es que los ensayos controlados randomizados no son perfectos. Sin embargo, los ensayos y otros métodos que están más arriba en la jerarquía son fundamentales. ¿Por qué? Porque proporcionan salvaguardas necesarias contra los CSTs. De lo contrario, vamos a estar totalmente engañados. El tratamiento es fundamental porque ayuda a controlar muchos factores, confundidores y demás. Y, por cierto, la randomización no elimina los efectos de regresión ni interferencias, pero al menos elimina cualquier explicación por las diferencias que hay entre los grupos y entre los individuos. Así que también elimina algunas fuentes de error y factores confundidores. 2 o 3 minutos más, otro punto clave a tener en cuenta, es que hay una carga de la prueba, de la evidencia que cae en las personas que están dando tratamientos psicológicos. Hay un principio básico en la ciencia, que es justamente que la carga de la prueba por lo general cae en el que reclama, en el que se queja, especialmente para personas que tienen trastornos con riesgo de vida. Nos estamos olvidando de que si alguien está muy deprimido, bueno, tiene una probabilidad 25 veces más de que realmente caiga en eso. Y sin duda, si hablamos de su madre, sesión, después de sesión, puede ser útil. Pero el problema es que eso no reduce quizás el riesgo de cometer suicidio. Por lo tanto, la carga de la prueba es demostrar que el tratamiento funciona. Quizás funciona también, ¿eh? Ojo. Y ciertas formas de psicoanálisis seguro están ayudando a los pacientes. No estoy en contra del psicoanálisis. Lo que yo pongo un poco en duda son los algunos resultados que vemos. Y sin dudas, esta forma de operacionalizar
la carga de la prueba, es decir, demostrar que el tratamiento funciona, entender la diferencia que marca. Es importante comprender algunos términos que marcan una diferencia. Yo siempre los destaco porque son fuente de confusión. Terapias invalidadas versus no validadas. Bueno, las primeras son tratamientos que se han examinado en ensayos controlados y han demostrado no funcionar. Son inválidas. Pero muchas de las terapias son no validadas, es decir, todavía no han sido examinadas lo suficiente. Entonces el análisis, el psicoanálisis de largo plazo para la depresión es realmente no validado, pero tenemos que decir que todavía no ha sido examinado en profundidad. Y debido a que un tratamiento no esté en una lista basada en evidencia, no significa que no funciona. Porque mis amigos psicoanalistas me dicen, seguro, ojo, que no está en la lista, vos decís que no funciona. No digo que no funcione, lo que yo digo es que todavía no se ha demostrado que funciona. Quizás funciona y se demuestre en el futuro y va a atraer la atención que necesita. Seguro, sí, ¿por qué no? Pero en ese sentido, el mejor abordaje es ahora marcar estos sesgos en lugar de elevarlo al rango de práctica basada en evidencia. Y finalmente, algunas recomendaciones indican, bueno, en primer lugar, creo que un poco hay algunos que sin dudas piensan como yo, los investigadores, creo que, y todos en realidad, tenemos que mejorar en escuchar las preocupaciones de los profesionales respecto de cómo los tratamientos pueden transportarse a la práctica real. Tenemos que dedicar más tiempo escuchando a los profesionales, sin duda. Yo estoy también mejorando ahí. Hablé sobre la evidencia basada en la práctica también. Bueno, escuchemos un poquito la experiencia de los profesionales del campo en términos de modificar algunos tratamientos, porque a veces la práctica se testea en el laboratorio y quizás no se traduce correctamente al mundo real. Y también debemos mejorar en lo que se llama investigación de difusión. Hay mucho también sobre esto en la literatura, en la comunicación, porque si uno quiere diseminar las prácticas basadas en evidencia, haciéndolo de una manera jerárquica, con la gente de la academia arriba que le dice a los otros allá abajo, a los profesionales del campo, bueno, eso no va a funcionar muy bien. Tiene que hacerse de una manera colaborativa, donde haya una asociación. Lo mejor para esto, para la difusión, es incorporar a los líderes de la opinión, de la comunidad, y trabajar en colaboración. Bueno, eminencia, ¿qué significa? Proclamaciones, ¿no? Es como que viene del Papa, me gusta el Papa de todos modos, ¿eh? No tengo nada en contra del Papa, que es argentino, pero es como la religión, ¿no? Viene del Papa, buenísimo, genial, lo escuchamos todos, es la eminencia, pero ojo, para la ciencia, esos pronunciamientos, lo que viene de arriba, confíen y demás, no es la forma en que la ciencia funciona. La ciencia no funciona con este tipo
de autoridad, de eminencias. Bueno, uno de mis héroes es este: la ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos. Bueno, si son científicos, bueno, no digo obviamente que no hay que escuchar a los expertos, pero no tenemos que confiar a ciegas, ni lo que yo les digo, ni lo que le dice nadie más. Ustedes tienen que concentrarse en la evidencia, los datos, buscarlos. Y Mill, uno de mis héroes, hablaba acerca de la fantasía de la omnisciencia del gurú. Y sabemos que cuando enfrentamos problemas como depresión, autismo y demás, todos buscamos a un gurú, buscamos a alguien que nos pueda resolver los problemas, responder nuestras preguntas, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque yo también quiero un gurú muchas veces, pero ojo si sea Freud o Skinner o Rogers o cualquier otro, porque nadie tiene todas las respuestas. Todos tienen buen conocimiento, sin dudas. Y por cierto, algunos se sorprenden, ¿no? Yo fui bastante crítico, pero sin duda tuve mucha influencia de Freud en mi carrera y sin duda respeto la corriente. Pero no tenemos que glorificarlos ni idolatrarlos. Creo que ahí está el peligro. Creo que la práctica basada en evidencia nos recuerda eso, que incluso los más brillantes, los Freud, los Skinner, pueden equivocarse, porque en realidad la respuesta está en la evidencia. Y si creemos que podemos adaptar este approach en nuestro trabajo, soy optimista, porque creo que en definitiva vamos a poder puentear justamente esta brecha, que es un gran cañón para nosotros, y darle a los pacientes el tratamiento que necesitan. Muchas gracias. Cuando vos me decís, me pierdo más. No, no te preocupes. Estrés postraumático. Sí, bueno. Pero la única...